Iglesia, y si en su momento dado no representará esto usurpación de funciones. Por favor, sea muy conciso en referirse a cuál es el artículo y de cuál ley está usted fundamentado para otorgar permisos. A ver, Protección Civil no otorga permiso. Ah, bueno, inspección y vigilancia. Protección Civil está muy claro y viene en la ley de municipios y armas de fuego, donde te dice, de 10 kilos para arriba es competencia del ejército, de los permisos. De 10 kilos para abajo lo puede hacer la unidad de Protección Civil. Y también viene mi reglamento, con todo gusto, el regidor, se lo paso para que lo vean. Y aparte, todo el almacenamiento de materiales peligrosos, incluyendo lo técnico, le corresponde a Protección Civil, pero Protección Civil no otorga el resultado de la seguridad, y con todo gusto el paso y reglamento para que respeten la ley. Con mucho gusto, regidor. En la ley de comercio y oficios en la vía pública, en el artículo 74, nos permite regular toda actividad de comercio en la vía pública, y esta es una actividad que, si bien a bien, los precios y los costos los autorizaron ustedes mismos a través de cabildo, si no, no existiera un costo o un tanto en la ley de ingresos. Pues bueno, es en general, porque es el tema lo pueda tratar. Que tenemos una lengua seguido. Eso quiere decir entonces que si yo me quiero dedicar a vender droga en el comercio, dedicarse al comercio, está facultado uno para el comercio. No, estamos hablando específico de la biotecnia. Sí. Este es el ámbito municipal, y el ámbito municipal ejerce la autonomía, la autoridad municipal, a través del artículo 115 constitucional. Hay concurrencia de normas, como en el caso pudiera ser, pero eso no significa que sea la autoridad federal. Entonces, si la autoridad federal autoriza que se hagan cañones, nosotros vamos a permitirlo. No, tiene que haber una coordinación también en eso. A final de cuentas, la venta de la pirotecnia, en las dimensiones que sea, se va a hacer sobre el territorio del municipio. Entonces, no tenemos que tener esa regulación. No se lo podemos dejar a la federación, porque no es competencia federal, es competencia local. Y con relación a la expedición de permisos para la gestión de la pirotecnia, tienen que traer, primero que nada, un permiso federal, como de hecho así se hace, ¿no? Y la regulación en cuanto a la venta, la instalación, etcétera, le corresponde al municipio. Yo no puedo estar zanjado, no hay nada oculto. No hay nada que se pretenda de ninguna manera desdeñar, sino por el contrario, lo que se pretende y se busca es regular para el beneficio de la comunidad. Por eso hacemos la presencia, por eso tengo la seguridad de los consumidores, porque yo, el sector, tiene la preocupación que tiene, y es la misma preocupación que tenemos nosotros. Todos queremos que no haya ningún tipo de problema. No queremos que nuestros niños, nuestros animales, etcétera, se vean dañados, pero tampoco podemos cerrar los ojos y enterrar en la arena, como los avestruces, porque todo el mundo va a usar pirotecnia. ¿Se le puede preguntar a la gente? ¿Se puede lanzar una... hacer una encuesta, preguntarle a la gente de Ciudad Obregón si quiere antes de que se autorice el permiso? Pero, si te compran en demasía... ¿Cuántos somos? Muchísimas personas. ¿Cuántos somos en Obregón? ¿Se puede lanzar? No se puede ya nos vamos a tiempo. Pero bueno, hay muchísimas. Si se están comprando, si se están adquiriendo artículos de esta categoría y se compran lo que están prohibidos, ¿qué te está señalando eso? ¿Qué te está indicando eso? No. O sea, te indicando que la gente está en otra tesitura. Pues por eso tenemos nosotros que fortalecer lo relacionado con la vigilancia. Y ahí sí les pedimos mucho el apoyo.